Hace 200 años, Argentina era solo una promesa, una página en blanco. Un inmenso desierto por cultivar, poblar, civilizar. El espíritu de libertad resonaba todavía en estas tierras, en el relato de los soldados que cruzaron los Andes junto al general San Martín, o los que combatieron junto al general Belgrano. En esa época convulsionada nacería Domingo Faustino Sarmiento, el hombre que nos enseñaría con su ejemplo la más valiosa de las lecciones. El poder de las ideas es siempre más fuerte que la potencia de las armas. Este hombre que vivió tan intensamente, que viajó por todo el mundo, Chile, Uruguay, Paraguay, Francia, España, Argelia, Alemania, Estados Unidos, es ahora una estatua de bronce y solo se lo recuerda a los 11 de septiembre. Tengo un mapa con lugares marcados. En cada uno me esperan pensadores, profesores, periodistas e historiadores. Intentaré ubicarme en cada época y lugar, así como él situaba a los personajes en sus biografías. ¿Quién fue realmente Sarmiento? Aquí nació, en febrero de 1811. Trato de imaginar cómo era esta ciudad 200 años atrás. Aquí creció junto a sus padres, doña Paula y don Clemente, y sus cuatro hermanas, Procesa, Bienvenida, Rosario y Paula. La influencia de su familia fue muy importante durante toda su vida. En su árbol genealógico se cuentan soldados, un historiador, obispos y frailes. En Recuerdos de Provincia, Sarmiento cuenta que creció entre santos y espadas, las historias de su padre que cruzó los Andes en el ejército del general San Martín y la influencia de su tío, el presbítero José de Oro, dejaron en Sarmiento una huella imborrable. Ellos le enseñaron a leer. A los 5 años, Sarmiento ya leía casi de corrido. En 1816 ingresa a la recién inaugurada Escuela de la Patria, donde cursó la primaria, única educación formal que tuvo en su vida. Es importante destacar que en esa época la enseñanza primaria estaba dando sus primeros pasos y no se extendía más allá del tercer grado. Me dirijo ahora hacia la provincia de San Luis, donde Sarmiento descubrió su vocación de maestro. En 1825, a los 14 años, cuando terminó la escuela primaria, Sarmiento acompañó en el exilio a su tío José de Oro a San Francisco del Monte. Su primera experiencia como maestro fue en este lugar. Regresó a San Juan, pero ya no era el mismo. Encontró en la enseñanza un medio de vivir y una motivación para formarse. En sus permanentes lecturas, Sarmiento encontró una fuente de inspiración: Benjamin Franklin, un político, científico e inventor norteamericano que nació en 1709 y participó activamente en la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué tenían en común Sarmiento con Franklin? En Recuerdos de Provincia y Mi Defensa escribe: yo me sentía Franklin, ¿por qué no? Era yo pobrísimo como él, estudioso como él, y siguiendo sus huellas podía un día llegar a formarme como él, ser doctor ad honorem como él, y hacerme un lugar en las letras y en la política americana. A los 17 años se alistó en el ejército unitario. En 1828 Sarmiento inicia el camino hacia la revolución y los destierros. Los conflictos entre unitarios y federales comenzaban a marcar su vida. Sigo mi viaje hacia los esteros de Sonda, donde me espera el profesor Edgardo Mendoza. A mí me parece que Sarmiento es un hombre que está muy cerca de lo que es el concepto de modernidad. Por ende, los unitarios defienden o están más cerca de ese concepto, de allí la simpatía de Sarmiento por los unitarios. Hoy sabemos que la modernidad ha aportado muchas cosas positivas y en algunos aspectos hay carencias. Por ende, son otros grupos sociales los que aportan ideas, los que aportan cosas que debemos estudiarlos, debemos conocerlos y debemos aprovecharlos. En 1829 asume como gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, a quien Sarmiento consideraba un dictador. Las provincias defendían su autonomía, pero estaban gobernadas por caudillos. En 1831, a los 20 años, Sarmiento se instala con su padre en Chile. Aquí en Pocuro vivieron durante 4 años.
Sarmiento trabajó como minero y maestro. Así conoce a María Jesús del Canto, con quien tiene su primera hija, Ana Faustina. A los 2 años la enviaron a San Juan para que la criaran los Sarmiento. Vine hasta aquí para averiguar quién fue María Jesús del Canto, por qué Ana Faustina fue criada lejos de su madre. Pero solo hay suposiciones. No pude encontrar ningún dato cierto. En 1836, Sarmiento regresa a San Juan por un problema de salud. Se cree que fue un ataque cerebrovascular. Su recuperación fue larga, considerando el estado de la medicina en esa época. Tiempo después, a los 28 años, el 9 de julio de 1839, funda el Colegio de Señoritas Santa Rosa de Lima. Y el 20 de julio del mismo año, aparecía el primer número del diario El Zonda. En 1840, Benavides gobernaba la provincia de San Juan. Había participado en las tropas bajo las órdenes de Facundo Quiroga. Sarmiento no estaba de acuerdo con Benavides, porque consideraba que su forma de gobierno no buscaba el progreso y el bienestar de San Juan. Al caudillo fueron dedicados varios capítulos de El Zonda. Por esta razón, Benavides aumenta los impuestos al papel. Sarmiento considera esta medida injusta y arbitraria. Su desobediencia le cuesta la cárcel. En Recuerdos de Provincia, Sarmiento cuenta con detalle que el día 18 de noviembre de 1840, Benavides lo acusa de conspiración y lo encarcela. Ese día casi lo ejecutan en la plaza principal. Benavides no lo fusiló, pero lo mató cívicamente al desterrarlo. Camino al exilio escribe Las ideas no se matan. Como una respuesta a lo que era esta obligación de exiliarse, escribió con un carbón Las ideas no se matan, los hombres se degüellan. Y creo que es un concepto muy útil, aún en este siglo XXI, en el cual ves cuánta acción terrorista, cuánta invasión a un país extranjero, en el cual se matan los hombres, pero no por eso se destruyen las ideas. Yo diría que las razones del exilio esta segunda vez son muy similares desde lo político que el primer exilio. Pero esta segunda vez se lo encuentra a Sarmiento más adulto, más maduro, más seguro de sí mismo y va a exiliarse en una sociedad que él ya conoce. ¿Qué significaron los exilios en la vida de Sarmiento? Muchas son las páginas que Sarmiento les dedica en sus libros. Así escribe en Mi defensa. He abrazado con el calor y el fanatismo de una religión los principios políticos que han sucumbido hoy en mi patria. Todo lo he pospuesto. Reposo, familia, cuidados de fortuna, todo. En 15 años de mi vida de adulto solo he estado 4 en la casa paterna. Los restantes los he pasado en el destierro, en los campamentos, en la emigración, en los ejércitos. Sarmiento cruza a lomo de mula la cordillera de los Andes a Santiago de Chile. Sarmiento había sido un preso político y su experiencia como periodista no era suficiente. De igual modo, se lanza la experiencia de escribir un artículo en un periódico de los más importantes de un país extranjero, el Mercurio de Valparaíso. Este artículo sería su carta de presentación tanto laboral como social. La Biblioteca Nacional de Chile atesora un gran archivo periodístico y literario de Sarmiento. Ahí espero encontrar información sobre su vínculo con Manuel Montt. En aquel tiempo, Manuel Montt era ministro de Instrucción Pública y jefe del Partido Moderado. Sarmiento recuerda las primeras palabras que aquel importante hombre le dirigió. «Las ideas, señor, no tienen patria», me dijo el ministro al iniciar la conversación. Y todo en aquel momento quedaba allanado entre nosotros. Y echado el vínculo que debía unir mi existencia y mi porvenir a la de este hombre. Su encuentro en el camino de mi vida ha sido una nueva faz dada a mi existencia, y si ella fuese a arribar a un término noble, deberíalo a su apoyo prestado oportunamente. Manuel Montt fue un guía y un consejero para Sarmiento, y una de las personalidades más influyentes en Chile. Él lo guió y aconsejó como lo haría un padre. Creo que fue lo más parecido a una familia que tuvo Sarmiento en este lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Sarmiento se sintió aceptado y respetado. Como periodista, la protección de Montt motivó a Sarmiento a expresar sus opiniones e ideas sin censura. Como educador, los unían los mismos intereses y preocupaciones.
Sarmiento redacta el decreto de creación de la Escuela Normal de Preceptores, impulsada por Manuel Montt. Esta escuela fue creada en 1842 y es una de las más antiguas de Hispanoamérica. ¿Cómo imaginar que aquel maestro de 14 años en San Francisco del Monte iba a llegar a ser el director de la primera Escuela Normal de Preceptores de América del Sur? En 1845, Manuel Montt envía a Sarmiento a los Estados Unidos y a Europa con el objeto de estudiar los procesos de aprendizaje en las escuelas de aquellos países. Él sabía que el conocimiento es poder y era necesario integrarlo a la vida cotidiana. Ellos habían creado la primera escuela en Sudamérica para formar maestros. Pero ¿qué y cómo había que enseñarles? Por eso viaja a Europa, para investigar los modos de enseñanza, formas de organización y financiación de los mejores sistemas educativos del mundo. A los 34 años, conoce por primera vez el mar. Sarmiento decía, los viajes son el complemento de la educación. Sarmiento hizo este mismo viaje, bordeando la costa chilena hacia el sur, pasando por el Cabo de Hornos, cruzando hacia el Océano Atlántico, hasta el puerto de Montevideo. En este largo viaje escribió muchas cartas, contando cada lugar, paisaje, pensamiento, anécdotas, como la de los náufragos de más afuera. Un día de extrema calma, el capitán les propone detenerse y explorar una isla que muchos suponían desierta y que Sarmiento nombra Más Afuera. Allí vivían 8 náufragos. Pasaron un día entero con ellos. Conocerlos lo impactó. Se sintió identificado. Sarmiento inmortaliza esta experiencia en su libro Viajes por Europa, África y América. ¿Quién es aquel que, burlado en sus esperanzas, labrado de pasiones o forjándose planes quiméricos de ventura, no ha suspirado una vez en su vida por una isla como la de Robinson, donde pasar ignorado de todos, quieto y tranquilo, el resto de sus días? Al fin, lo que veíamos era la misma situación del hombre, en presencia de la naturaleza salvaje y sacado de quicios, por decirlo así, en el aislamiento para el que no fue creado. Tardó aproximadamente 2 meses en llegar desde Valparaíso a Montevideo. Allí visitó a Esteban Echeverría, representante de la llamada Generación del 37, un movimiento intelectual de jóvenes universitarios que fundaron la Asociación de la Joven Generación Argentina, con el objetivo de rescatar los ideales de la Revolución de Mayo. En la librería de Marcos Sastre crearon el Salón Literario, donde se debatían teorías de diferentes autores europeos, como por ejemplo Tocqueville, Saint-Simon, Victor Cousin, y se difundían las obras de escritores como Victor Hugo, Alejandro Dumas y Lord Byron. Sarmiento perteneció a este movimiento junto a Juan Bautista Alberdi, José Mármol, Bartolomé Mitre, Miguel Cané, Vicente Fidel López, entre otros. Rosas clausuró el salón por su influencia e ideas, y los integrantes del grupo tuvieron que exiliarse a diferentes países. Desde Montevideo, Sarmiento se dirigió a Río de Janeiro, donde se embarcó hacia Europa. En el barco, Sarmiento leyó a Charles Fourier, un socialista utópico francés que basaba su teoría en 3 ejes: capital, trabajo y talento. Para él era necesario construir sociedades agroindustriales en las que cada uno trabajaría en lo que mejor sabía desarrollar. Las personas ganarían en función de su esfuerzo y, naturalmente, el talento sería recompensado. Aquí se veían las consecuencias de la revolución industrial. Todos los países de Europa la sufrían. Pero Francia era la tierra de la libertad, de la revolución francesa, del iluminismo. Pero el verdadero objetivo de Sarmiento en su visita a Francia era visitar al general San Martín. Este fue el lugar del encuentro. Un Sarmiento de 35 años y un San Martín de 65. Padre e hijo de la Revolución de Mayo. Aló.
del general San Martín. En su libro Viajes por Europa, África y América, Sarmiento inmortalizó ese histórico día. He pasado con él momentos sublimes que quedarán para siempre grabados en mi espíritu. Solos un día entero, lo he visto transfigurarse y desaparecer a mi vista el champañar de Granburg y presentárseme el general joven que asoma sobre las cúspides de los Andes, paseando sus miradas inquisitivas sobre el nuevo horizonte abierto a su gloria. Entonces, la reducida habitación en que estábamos se había dilatado, convirtiéndose en país, en nación. Sarmiento visita España para profundizar su conocimiento sobre el uso de la lengua y la literatura española. Una de sus principales inquietudes fue el legado de la influencia de la conquista española, sus costumbres, su idioma, su religión, la Inquisición. Lo que buscaba acá era entender de dónde veníamos, nuestras raíces. Para él, la identidad de un pueblo se construía con el relato de su historia. Por eso, elegía héroes populares como personajes de sus libros, para que la gente se identificara en los relatos. En el Facundo usa el caudillo para desarrollar su concepto de la barbarie. En la vida de San Martín, usa al prócer para contar el contexto de la liberación americana. Esa curiosidad lo lleva a Argelia, que desde hacía 17 años era una colonia francesa. Un conflicto permanente entre Oriente y Occidente, cristianismo e islamismo. Dos culturas completamente diferentes, unos peleando por conquistarla y otros por defenderla. Lo curioso es que esta lucha duraría hasta 1962. Sarmiento tuvo la oportunidad de pasar un día entero con una tribu nómade. Es aquí, en África, donde Sarmiento renueva sus fuerzas para lo que entendió sería el propósito de su vida. Habitar el desierto, construir los cimientos de una nueva civilización. Ahora estoy llegando a Roma, capital del Imperio Occidental. Esta ciudad contiene grandes tesoros de la humanidad. El objetivo de su viaje era entrevistarse con el Papa Pío IX. En la Revolución de 1848, él se solidarizó con los principios de los revolucionarios y hasta proclamó una amnistía para los presos políticos. También incentivó la relación entre el Vaticano y la ciudadanía. Sarmiento tuvo una larga charla con él. Un hombre como Sarmiento, que buscaba entenderlo todo, necesitaba conocer Roma, el Coliseo, el Vaticano, ver qué había quedado y sentir la energía de esos lugares que alguna vez habían sido la capital del mundo. Lo más impactante de las ciudades europeas, en especial Roma, es cuando uno entiende que durante siglos fue la capital del mundo. Toda nuestra cultura desciende de esta gran ciudad. El arte y la ciencia que dieron origen a los grandes inventos de la humanidad. El derecho que es la base de los códigos civiles y las constituciones, e incluso las formas republicanas de gobierno. Roma fue fundada en el año 753 a.C. En el 519 nació la República, y en el año 27 a.C. se transformó en el imperio que conquistó 3 continentes. Sarmiento a esta altura del viaje está un poco decepcionado. Él había venido a Europa con una gran ilusión por aprender de los sistemas educativos. Hasta el momento veía grandes diferencias, muchos contrastes entre las capitales y los pueblos. Sarmiento conservaba aún una gran esperanza: conocer los sistemas educativos alemanes. Estoy en Berlín, una de las últimas ciudades que recorrió Sarmiento en Europa. Llegó aquí después de estar en Suiza y en Múnich.
voy a entrevistar al doctor en filosofía y profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad de Humboldt, Hans Otto Dill. La historia escrita por Voltaire, que ya no se limitaba a los acontecimientos políticos, ni a las batallas de los generales, que era más o menos la historia, la historiografía concebida normalmente. A él le interesaba las cosas, no solamente a Voltaire de la economía, sino también sus mentalidades, cómo pensaba la gente, cómo adquirió sus saberes, su obra sobre civilización y barbarie, sobre Facundo, es la primera gran historia de la cultura que se haya escrito. Me doy cuenta que en un sentido muy moderno tiene un concepto cultural y mediante la cultura quería desarrollar el país y la cultura no solamente como enseñanza general, ella también, sino en toda la personalidad, la cultura de la personalidad humana que quería él al nivel más alto. Eso era el sueño de él. Sin eso no funciona. Cuando Sarmiento visitó estos países, se comenzaba a hablar sobre el derecho civil y sobre el derecho que tenían las mujeres dentro de esta sociedad. Hacía poco más de 50 años, en 1791, la francesa Olympe de Gouges escribía la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. En 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft publicaba la Vindicación de los Derechos de la Mujer, dando inicio al movimiento feminista. Buscaban el derecho a trabajar, poder tener propiedades a su nombre y, claro, el derecho al voto. Para Sarmiento, la verdadera libertad tenía sus raíces en el progreso y la educación. Entonces, ¿cómo no compartir las ideas de estas dos mujeres? Sin duda que cuando había fundado el Colegio de Señoritas de América en 1839, lo había hecho interiorizado con sus ideas y conceptos. La Revolución Industrial trajo a Europa crisis sociales, económicas y religiosas. A Estados Unidos, oportunidad de crecimiento. Sarmiento se enamoró de los Estados Unidos de 1847, de los Estados Unidos en que nacía la democracia y que dejaba atrás la esclavitud, un país que empezaba a hablar de la libertad a viva voz. Los ferrocarriles, los barcos a vapor, las fábricas, todo significaba un gran avance para este lugar que empezaba a organizarse luego de las luchas por la liberación. Aquí Sarmiento quedaba sorprendido porque podía recorrer grandes distancias, miles de kilómetros, por ejemplo desde Albany hasta Buffalo, en un tren, demorando solo 24 horas y a un precio que casi la mayoría de la gente podía pagar. Hasta el día de hoy, los trenes siguen comunicando los Estados Unidos. Durante su presidencia, Sarmiento fue instalando ferrocarriles, conectando las provincias con el puerto de Buenos Aires, activando así la industria y las comunicaciones. Este sistema ferroviario se conservó hasta los años 90. Hoy no están más. Argentina necesita de una vez por todas dejar diferencias e ideologías de lado y proponer un proyecto para que los trenes vuelvan a conectar el país. ¿Qué sería de Sarmiento con computadoras para escribir y la posibilidad que brinda Internet de estar en todos lados al mismo tiempo? ¿Qué haría él con estos medios de transporte, con estos tiempos, estas máquinas? ¿Cuánto tiempo le tomaría hoy a Sarmiento dar la vuelta al mundo? ¿Cuántos idiomas hablaría? ¿Qué haría Sarmiento con el mundo que tenemos hoy? En su primera visita, Sarmiento llegó a los Estados Unidos en 1847. Estoy camino a Washington. En la biblioteca del Congreso me espera Georgette Dorn. Decepciona un poco con el sistema de educación en Europa, que vio muchas injusticias de clase social. Pues ahí conoció a un senador americano que le dio una carta de presentación para Horace Mann, el famoso educador
de Massachusetts. Y lo llevaron por todas las escuelas de Newton, Boston. Y Sarmiento creo que lo que más le impresionó fueron las escuelas públicas y las bibliotecas públicas. Y había leído el reportaje al sistema educacional de Massachusetts. Y entonces también se conoció a muchos de los filósofos norteamericanos de esa época. Gran educador, más que nada. Un gran autodidacta, gran autor, porque realmente escribió muy, era un escritor de primera. Tenemos aquí la copia firmada en inglés de Merryman, del Facundo, en inglés. Llegó hace más de 150 años. ¿Sí? Acá tenemos un simposio sobre Sarmiento. Y Brown University tiene una cátedra dedicada a Sarmiento, donde se da una beca por año. Y más que nada, él introdujo en la Argentina educación, coeducación, mujeres. Y a pesar que hubo ya mucha resistencia en la Argentina, él formó la primera escuela para mujeres en San Juan. Es muy interesante porque las maestras llegaron, digamos, más bien eran todas protestantes, algunas eran católicas. Las que eran católicas se acabaron casando con irlandeses, no, argentinos. Una de ellas, Jenny Howard, entre las primeras, no murió hasta el año 1904. Y los exalumnos organizaron todo en una gran fiesta para conmemorar a Jenny Howard. Así que la historia de las maestras es muy interesante. Durante su presidencia, Sarmiento creó las escuelas normales y la primera fue en Paraná, en 1869. 65 maestras egresadas de la Universidad de Winona viajaron a Argentina para formar docentes primarios en Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y San Juan. 140 años después, un grupo de estudiantes de esa universidad revive la experiencia. Y que Domingo Sarmiento quiso hacer todo posible para cada niño en el país. Porque la verdad, y él pensó eso también, que la educación es poder. No es el dinero, no es fuerzas de soldados y así, es la educación. I think that all of us have a responsibility to do education. Not for teachers, not even for parents, but for the kids. And that when we commit ourselves to doing education for the kids, we commit ourselves to doing it for the long term. Gracias a Sarmiento, creo que Argentina tuvo el mejor sistema educacional de toda América Latina y mucho más adelantado que en gran parte de Europa, que es muy interesante. Cuando llegué a Estados Unidos no me imaginaba el reconocimiento que tienen aquí por Sarmiento. No me imaginaba una cátedra ni una beca con su nombre. Voy camino al paseo de Commonwealth Avenue. Ahí me espera Alberto de Loca, presidente del Instituto Sarmiento en Boston. Para mí Sarmiento es un gran hacedor. Yo no conozco a nadie en la Argentina, ni en otro lado por lo menos, que haya tenido esa capacidad de hacer los ferrocarriles, el botánico, el zoológico, de llevar los gorriones, plantar los árboles, el sistema educativo, por supuesto, ser ministro, ser senador, ser gobernador, ser diputado, ser presidente. ¿Cómo hacía Sarmiento para emprender un viaje tan largo? Uno de los problemas, a mí me llama la atención, te digo, es que Sarmiento no sabía inglés. En Europa, bueno, se entendía con el español y el francés sin problema, pero acá el tipo realmente tenía su coraje en llegar hasta acá y de relacionarse con el francés. Con el dinero, bueno, me imagino que le pagaba el gobierno de Chile el viaje ese. Aunque él, por lo que yo recuerdo haber leído, cuando está en Londres y decide venir para Estados Unidos a ver a Mann, ya estaba bien corto de dinero. En el primer viaje, creo que en 58 días que estuvo en Estados Unidos, recorrió 10 estados. Lo que sí tiene él un registro de los gastos completos. Gasté tanto en hotel, tanto en ropa, tanto en viaje. Era el único embajador realmente que ambulante, que iba de un lado para otro, no estaba quieto en un lugar. Estuvo en Filadelfia, en Michigan, en Chicago. Ahora Alberto me va a mostrar la casa de Horace Mann y Mary Mann, o al menos donde estaba ubicada. Que acá encontró lo que realmente él quería. La coincidencia plena con los ideales de Mann, que le dan el impulso a él como para ir e implementarlo en Latinoamérica. El sistema educativo que Mann implementó en las escuelas de Massachusetts sirvió a Sarmiento de modelo para la Escuela Normal de Preceptores en Chile. Junto a Montt, Mann fue una de las inspiraciones y una guía para Sarmiento. They were both very intelligent men, and they were both intelligent enough to learn from other countries and their experience. So Sarmiento traveled extensively in the United States and
saw places where our education system was working well, including Massachusetts, which really was a leader in the American context. Although it's also true that Horace Mann was learning from his contemporaries, and for example, he thought Prussia, in what is now Germany, had a very advanced education system, and he was learning from them. So they communicated, they wrote letters to each other, and when they could, they met in person to exchange ideas about the best systems of education going forward. And I think a man is a bit older than Sarmiento, but I think Sarmiento got some good ideas from Horace Mann. Aquí concluye el primer viaje de Sarmiento a Estados Unidos. 20 años después, Sarmiento regresaría hablando y escribiendo perfectamente el idioma. En 1848 regresó a Chile con ideas claras de lo que quería. Retomó sus actividades de periodista. Al año siguiente publicó los libros de la educación popular y viajes por Europa, África y América. En 1849 Sarmiento se casa en Chile con Benita Pastoriza y adopta a su hijo Dominguito. En su vida las mujeres jugaron un papel fundamental. 6 años después Sarmiento conoce a otra mujer de la que se enamora profundamente y con la que inicia una relación que duraría más de 30 años. Aurelia Vélez Arfiel, hija del redactor del Código Civil argentino, Dalmacio Vélez Arfiel. En ella encontró una compañera con quien compartir sus ideas, proyectos y los momentos más cruciales de su vida. Aurelia era anfitriona de las tertulias que se celebraban en la casa de Dalmacio. De hecho, así lo conoce Sarmiento. Muy inteligente, muy formada. Su padre se había ocupado especialmente de formarla en temas que en aquellos tiempos las mujeres no transitaban, como la historia, la geografía, la política. Hablaba idiomas. Creo que fue la compañera ideal para Sarmiento y de hecho funcionó como la que apoyó la candidatura presidencial cuando Sarmiento era embajador en Estados Unidos, ¿no? Siempre le di un lugar especial a las mujeres en su vida, además fue criado por mujeres. Pero además de esto, Sarmiento le abrió a la mujer argentina un espacio que cambió la manera de vivir de las mujeres. Desde las aulas, ellas fueron las impulsoras de una revolución cultural. Sarmiento estaba convencido de que la libertad y la independencia de una nación se conquistaba educando al soberano. Conocer los lugares donde estuvo Sarmiento me ayuda a entender cómo cada uno influyó en su manera de pensar y ver las cosas. Ahora puedo empezar a unir su vida con su obra. Por eso estoy en el Delta yendo a la isla Martín García, a 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En los barcos que llevaban y traían mercancías, Sarmiento veía el progreso y la industria. Él imaginó en esa isla la capital de los Estados Unidos de América del Sur. A sus 39 años, Sarmiento publica Argirópolis. Este libro es el proyecto de país que él soñaba, porque tan importante como definir la identidad de un pueblo es proyectar una buena imagen hacia el resto del mundo. Releo Argirópolis y la vigencia de las palabras de Sarmiento no dejan de sorprenderme. Los hombres que están a la cabeza de los pueblos y cuya voluntad representan o dominan, tienen un gran cargo que pesa sobre ellos. ¿Queremos ser federales? Seámoslo, al menos como lo son los únicos pueblos que tienen esa forma de gobierno. ¿Querríamos acaso inventar otra forma federal desconocida hasta hoy en la Tierra? Entremos en un régimen cualquiera que salga de lo arbitrario, de lo provisorio, de lo inconstituido, y el tiempo, la tranquilidad, la experiencia irán señalando los escollos y apuntando el remedio. Las circunstancias históricas del momento convirtieron a Argirópolis en una utopía. Sin embargo, tiempo después, cuando fue presidente, construyó una casa aquí en el Tigre. Este era el lugar que elegía para descansar y formular ideas. El Delta del Tigre es una muestra del genio de Sarmiento. En este lugar plantó la primer vara de mimbre, dando inicio a la industria que continúa hasta hoy. Los ríos comunican y conectan. Representan la fuerza productiva de una nación, porque abren las puertas al mundo. El Río de la Plata me trae de regreso a la ciudad de Buenos Aires.
En 1852, Sarmiento vivía en Chile con Benita y Dominguito. Urquiza, quien por entonces era gobernador de la provincia de Entre Ríos, planeaba alzarse contra Rosas. Entonces, Sarmiento viaja a la Argentina para entrevistarse con él. El 1 de mayo de 1851, Urquiza inició su pronunciamiento, en el que desafiaba a Rosas. Este fue uno de los hechos que desencadenó la Batalla de Caseros, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852. Una Argentina enfrentada por dos fuerzas, el Ejército Grande a las órdenes de Urquiza y la Confederación Argentina al mando de Rosas. Estoy en el Colegio Militar, donde me espera el profesor Carlos Pesado Palmieri. Hace más de un siglo, este lugar fue el escenario real de la Batalla de Caseros. Pero lo importante es señalar que Caseros es esa bisagra porque el país todavía no se encuentra. El país arranca de alguna manera con unidad por esa acción de lo que decían las presidencias tutelares. Y en todo esto está la figura de Sarmiento, llega a la presidencia de la Nación. Creo que tiene un pensamiento no solo más afiatado, sino más consciente de la realidad del país. Piensa en la educación, fíjate el nombre que le va a dar, de estos aspirantes al colegio militar y los llama, cuando son egresados, los primeros científicos. La escuela militar. La Argentina de la paz se construye justamente con los tutelares. Quedará la conquista del desierto, quedará la acción de Roca, pero la ley de inmigración de Avellaneda y la acción educativa de Sarmiento permiten anticipar la Argentina moderna. Un país no se hace solo, un país se hace con el esfuerzo de muchos. Ni descendemos solo de los barcos, ni somos solo la Argentina épica, porque esa Argentina épica construyó los límites de nuestra soberanía territorial. Todos sabemos que las primeras letras de nuestras madres son casi títulos universitarios hoy. Tal vez es una exageración, pero creo que Sarmiento diría con ese mismo énfasis y con esa misma capacidad de genio hispano que tenía, que se enojaba con todo el mundo y era antipático por lo general, nos diría esto: argentinos tienen una deuda enorme con la educación para que sus hijos y sus nietos sigan eligiendo este país como su país permanente. Lo dicen todos los políticos de todos los lugares. Fortalecer la capacidad de nuestros jóvenes en la educación. No sería conocimiento, sino vamos a desaparecer. Vamos a ser colonizados de otra manera. Vamos a ser colonizados por los que saben más. Luego de la Batalla de Caseros, Sarmiento regresa a Chile y retoma sus actividades. Poco tiempo después, Montt le ofrece adoptar la ciudadanía chilena. Sarmiento agradece el gesto, pero decide volver a la Argentina. Quería formar parte de la organización nacional. Obtenida la victoria, Urquiza reunió a todos los representantes de las provincias y el 31 de mayo de 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás. En 1853 se sancionó la Constitución Nacional, pero Buenos Aires no aceptó algunos términos y conformó un Estado aparte. Dos presidentes, dos gobiernos, dos constituciones. ¿Cuál era la legítima? ¿Cómo iba a organizarse una nación si sus habitantes estaban desunidos? Sarmiento le escribe una carta a Mitre, profundamente decepcionado. No hemos de consentir en ser gobernados por un chino o un japonés, ni en el estado actual por un provinciano. ¿Provincianos? Es decir, argentinos no nacidos en Buenos Aires. Lo triste es que se ponga una condición puramente animal para ser el gobernador de Buenos Aires. Porque acto animal es nacer, y ni la honradez, ni el patriotismo, ni la capacidad nacen en parajes especiales. ¿Es la honradez lo que buscan? ¿Es el amor patrio de Rosas, de Galán, Gutiérrez lo que prefieren? Dios mío, es la capacidad política, pero permítanme aquí, confidencialmente, observarle que en materia de capacidad política, ustedes no tienen sino motivos de avergonzarse. No quiero decir por esto que deba renunciar a toda idea de trabajar por la posible felicidad de mi país. En 1855, Sarmiento se instaló en Buenos Aires. Después de haber leído las cartas que le escribió Sarmiento a Mitre, entiendo que no fue una decisión fácil. Aquí fue redactor en jefe del diario El Nacional y profesor de Derecho Constitucional en el antiguo Departamento de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El 12 de enero de 1861 es asesinado Antonino Aberastain, amigo de Sarmiento desde la infancia. Su muerte marcó un antes y un después en la historia de los conflictos por las autonomías provinciales y su relación con el Estado de Buenos Aires y la validez de la Constitución recientemente reformada.
conmovido por la pérdida de su amigo, pero decidido a realizar el ideal que los había unido en vida, Sarmiento asume como gobernador de la provincia de San Juan. Tenía 50 años y mucho que hacer. Durante sus 2 años de gobierno inauguró escuelas primarias, normales y técnicas. Reeditó el periódico El Sonda. Trazó un plano topográfico de la provincia, fomentó la explotación minera y puso en marcha un proyecto de colonización y desarrollo agrícola con los inmigrantes. Transformar la aldea es un asunto que Sarmiento se tomó muy en serio. No había casa de gobierno, por lo que Sarmiento gobernó desde su casa natal. Él mismo pintó su propia casa de blanco para dar el ejemplo a todos los habitantes. Él mismo puso la primera piedra de la primera calle que empedró. Pero sus planes se verían afectados por la noticia de la insurrección encabezada por Chacho Peñalosa. En 1863 muere el caudillo riojano. No se sabe muy bien lo que pasó. No se sabe si lo asesinaron. Sarmiento escribe el libro La vida del Chacho, último caudillo de las Montoneras de los Llanos, donde explica su versión de los hechos. Ahora me dirijo a entrevistarme con Armando Bazán. El Chacho Peñalosa no claudicó y, pese a derrota, siguió luchando. Pese a esa derrota, digamos, el propio Sarmiento tuvo que reconocer que algo verdaderamente grande debía haber en el alma de ese viejo gaucho. Con su libro Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, era el argumento histórico que le venía bien a Buenos Aires para cimentar su hegemonía sobre las provincias. Y eso fue, en definitiva, la defensa de las autonomías provinciales y que tuviéramos realmente una nación federal. Y no la tenemos. Tengo muy presentes las palabras de Armando. Para profundizar en esta faceta, busqué a Olga Fernández Latour de Botas. Civilización y barbarie están juntas en la apetencia, en el querer ser, en la configuración, en ese momento, en 1845, de los estados del Plata. Sarmiento está lleno de matices, no se lo puede encasillar, porque él dijo, soy provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias, desubicado en todas partes, diciendo lo que se le venía en gana, no importaba si entendían el contexto. No hay más que leer el Facundo para darse cuenta de que solo quienes no lo han leído pueden decir que Sarmiento detestaba al gaucho, así como quien no leyó Recuerdos de Provincia, solamente esa persona puede decir que Sarmiento minusvaluaba a los aborígenes. Cuando él se identifica con esa cultura, es porque vemos que él buscaba en todos los grupos humanos lo mismo. Buscaba el esfuerzo que conduce a un bien mayor para la comunidad. Y en cuanto al gaucho, ¿cómo podemos decir que Sarmiento no amaba al gaucho? ¿Cómo podía haber escrito de otra manera el rastreador, el vaquiano, el gaucho malo? Sarmiento es revelador en ese sentido. Ese gaucho, él lo admira profundamente. Lo que no admira es cuando el gaucho es un sometido. Cuando el gaucho está sometido a un totalitarismo, al mando sin freno de un caudillo, que generalmente es un hombre rico, es un hombre poderoso, es un hombre despiadado, es un hombre que no entiende de unión y por eso habla de algo que no hace, como es el federalismo como separación. Porque etimológicamente, federarse es unirse, no es separarse. En 1865, Sarmiento viaja por segunda vez a Estados Unidos. Siente que ha fracasado en su proyecto. El no poder cumplir su mandato completo como gobernador es un golpe duro. Sarmiento vuelve como ministro plenipotenciario en 1865, enviado por Mitre, y se contacta nuevamente con Mérima, que ya en ese entonces era viuda. Y esta mujer es la que realmente le da a Sarmiento toda la vinculación, el apoyo político de Estados Unidos, lo vincula con las personalidades de la época. Benjamin Gold es el primer astrónomo doctorado en astronomía de Estados Unidos. Sí. Y se vincula con él a través de Merriman. Le promete
que va a ser el observatorio en Argentina. Una vez más, Sarmiento demuestra su incansable capacidad de realizar. En 1869 crea la Academia Nacional de Ciencias y en 1871 el Observatorio Astronómico de Córdoba. Me voy a encontrar aquí con su director, Diego García Lambas. O sea, sin la creación de la Academia de Ciencias y el Observatorio, la DOCTA no sería lo que es. Yo no sé si la reforma del 18 y todo lo que hubo después no tuvo también un ímpetu en la impronta sarmientina, en su manera. Creo que todas las cosas deben ser puestas en el contexto histórico de su momento. Y Sarmiento fue un gran revolucionario al implantar en la Córdoba de aquel entonces una Academia de Ciencias, nada más y nada menos que ahí en la Manzana Jesuítica. Hubo mucha gente que no creyó en el proyecto, gente que era escéptica de todo esto. Sin embargo, a pocos años de la fundación, el observatorio ya tuvo menciones en todo el mundo por sus descubrimientos, por los pioneros mapas estelares del hemisferio sur. En 1867, a los 56 años, Sarmiento recibe el título de doctor honoris causa en leyes en la Universidad de Michigan, fundada en 1817. Tiene que haber significado muchísimo, porque una de las misiones más importantes de la Universidad de Michigan siempre ha sido la oportunidad para estudiar. Y nadie más o nadie mejor que Sarmiento, ¿verdad?, personifica el sueño de tener la verdadera diversidad en la educación. En 1868, Sarmiento regresa a la Argentina para asumir la presidencia de la Nación. Por primera vez, un provinciano en el sillón de Rivadavia. Durante sus 6 años de gobierno, Sarmiento se concentró en concretar el proyecto de país que había soñado. Como San Martín, Urquiza y otros próceres americanos, Sarmiento era masón. Incluso hay una estatua de Sarmiento en la entrada del Templo Masón en Buenos Aires. Allí me espera Ángel Clavero, gran maestre masón, que me va a explicar qué es la masonería. La masonería defiende los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. No es una religión, sino es un modo de filosofar. Lo que sí acepta hombres de cualquier religión que vengan y que ingresen, siempre que no sean ni dogmáticos ni fanáticos. Se distingue Sarmiento por su gran visión de ver que el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de los países, solo podía venir a través de la educación de su pueblo. Aunque Sarmiento era cristiano, estudió en profundidad otras religiones y creencias, pero con los ojos de un hombre moderno. Sus años en San Juan fueron años religiosos, pero también al ir comenzando su camino, al ir yendo a otros lugares, va abriendo su mente a otros caminos y especialmente en la cuestión política había una confrontación muy fuerte. Parecía que eran todos enemigos y había que tomar partido. La masonería en ese momento estaba en casi todos los países de Europa, cada una con una modalidad. Esa masonería también fue algo que atrapó a Sarmiento. ¿Por qué? Porque también era una manera de uno poder relacionarse con otras personas que estaban buscando distintas cosas para traer progresos, entendidos como ellos lo entendían, a este país. Cuando él era embajador en Estados Unidos y lo nombran presidente de los argentinos, una de las cosas que dijo es que disipen las dudas que podrían tener por ser el miembro de la masonería, porque en ningún momento él iba a atacar a la Iglesia Católica. Y si realmente el masón estaba en contra de la Iglesia Católica, él a partir de ese momento iba a dejar de ser masón, porque la mayor parte de su pueblo era católico. Fue precisamente este espíritu moderno el que lo impulsó a Sarmiento a unir el pensamiento con la acción, la idea con la obra. Voy a reunirme con Eduardo Lázari, historiador, para conocer la vida pública de Sarmiento. Sarmiento es probablemente el personaje más genial que tuvo América en su historia y esa genialidad la trasladó a la acción pública y la trasladó a su gestión como hombre público. Hay que pensar que la Argentina venía de un proceso de casi 35 años de guerra civil, muy sangrienta, digamos, con diversos estados de intensidad, pero que no le había permitido a la Argentina constituir la nación. Sarmiento es quien con mayor claridad tiene
su plan de gobierno en la cabeza. Es interesante ver su participación en el fomento del correo, el fomento del telégrafo, la creación de instituciones educativas. Lo que hacía era fomentar el poder del Estado, es decir, un Estado fuerte para defender las libertades, algo que a veces se lo plantea como contradictorio, pero que es, digamos, la esencia del pensamiento liberal de Sarmiento. Durante su presidencia, Sarmiento tuvo que superar muchas dificultades. La rebelión de López Jordán en el litoral, la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, el asesinato de Urquiza y la prolongación de la guerra del Paraguay. Pero tuvo siempre a su lado personas dispuestas a acompañarlo en todo momento. Sarmiento sabía apreciar la capacidad de las personas. Por eso no tuvo ningún prejuicio en nombrar a Nicolás Avellaneda, ferviente católico, al frente del ministerio más importante, el de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Como el gran estadista que era, para implementar su plan de gobierno, Sarmiento necesitaba conocer la realidad del país. Una de sus primeras medidas como presidente fue realizar el primer censo nacional en 1869. Argentina estaba habitada por 1.800.000 personas, y más de la mitad eran analfabetos. Entonces fomenta la inmigración europea para desarrollar la industria y la cultura. El país se encontraba aislado y necesitaba impulsar la comunicación. Gracias a que él estuvo en Estados Unidos y vio la instalación del cable interoceánico, vio cómo las noticias que se sucedían en Europa en un día llegaban ese mismo día a Estados Unidos. Conectó al país, instaló la telegrafía, la llevó a Rosario, a Córdoba, al norte, a Tucumán, a San Juan, a Mendoza, a San Luis. Entonces yo creo que la Argentina ha crecido y sigue creciendo. Es muy nuevita frente a 500, 600 años de los países europeos o 300 de Estados Unidos. Nosotros tenemos solo 200 y recién empezamos. Como dijo Horacio, somos un país nuevo. Y las raíces de lo que somos hoy las encontramos en el proyecto de Sarmiento. En sus 77 años de vida, Sarmiento hizo de todo. Fue educador, escritor, historiador y ocupó importantes cargos públicos. Concejal, gobernador, embajador, senador, presidente. Como educador inició su vida laboral a los 14 años. A los 28 creó y dirigió la primera escuela de mujeres de Sudamérica. Ideó el método de lectura gradual adoptado por todas las escuelas chilenas. A los 31 fue director de la primera escuela normal de preceptores en Chile. Siendo autodidacta llegó a ser profesor universitario a los 44 años y fue distinguido con el diploma honoris causa en la Universidad de Michigan a los 56 años. Durante toda su vida fue partícipe y defensor de la educación pública, institucionalizada finalmente en la Ley de Educación Común en 1884. Como periodista y escritor en sus 50 años de profesión nos legó 52 tomos de sus obras completas, Recuerdos de Provincia, Facundo, de la Educación Popular, Viajes por Europa, África y América, Argirópolis y más de 22.000 cartas dirigidas a sus amigos, familia y personalidades de la época. Como concejal, gobernador, embajador, senador y presidente, impulsó el progreso y el bienestar de su país. Participó activamente en la vida política argentina antes, durante y después de la creación de la Constitución Nacional. Sarmiento dedicó su vida entera a la formación de nuestra nación. Prueba de ello son los ferrocarriles, el telégrafo, el Colegio Santa Rosa de Lima en San Juan, la Escuela Normal de Paraná en Entre Ríos, la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Escuela Naval y el Colegio Militar de la Nación de Buenos Aires, entre otros. Como embajador fortaleció las relaciones internacionales y como presidente conectó al país con el mundo a través de cables e ideas. Porque Sarmiento fue un viajero, un ciudadano del mundo. Su espíritu, su visión y su obra trascendieron límites, fronteras geográficas, históricas, políticas, socioculturales y mentales. Creo que ahora es necesario conocer una visión fuera de las academias. Por eso me dirijo a ver al ingeniero Enrique Eskenazi. Empecé mi primario hace 80 años. Y era otra cosa. La escuela era una especie de templo. Nadie discutía a los maestros, ni a las maestras. Fundamentalmente las maestras. Pero él hacía escuelas lujosas, porque él entendía que quienes fueran ahí saldrían siempre pensando en algo mucho más importante de lo que ellos vivían.
Uno se puede quedar muy tranquilo diciendo, bueno, hago industrias, hago esto, hago aquello. Pero no hay nada más importante que hacer seres humanos. Nosotros nos hemos acostumbrado a los héroes que están hechos en bronce, sobre un caballo o con un libro en la mano, pero no fueron así, fueron seres humanos. No podemos mirar por detalles, por anécdotas, por discurso. Tenemos que mirarlo por lo que dejaron a esta sociedad. Y entonces uno se, cuando lee lo que hizo Sarmiento, no entiende cómo pudo hacer tanto en tan poco tiempo. Después de esta experiencia vuelvo a mirar la Argentina que somos hoy. Veo casi dos siglos de generaciones que crecieron en permanentes conflictos, unitarios y federales, autoritarismo y democracia. Veo un país joven que está despertando a la democracia y que tiene mucho que aprender todavía. Sarmiento escribió una historia, su historia, la de nuestros antepasados. Una historia que podemos elegir hoy cómo continuar. Una historia que asuma los errores del pasado. Una historia de la que podamos finalmente aprender. Una historia para sentirnos identificados. Una historia nueva. La nuestra. Merriman le dijo una vez, usted no es un hombre, usted es una nación, con todos los hombres adentro. Era un intérprete de su tiempo y entonces la libertad era una consigna de su vida. Él pensaba que el único elemento realmente liberador del ser humano es la educación. O sea, cuanto más grandes e importantes son las ideas, mucho mayor es la resistencia. Y eso es lo que yo creo que le ha pasado a los hombres libres como Sarmiento. Y Sarmiento ha quedado en el lugar de los reaccionarios, cuando en verdad fue un hombre muy progresista. Ha quedado en el lugar de los elitistas, cuando en verdad fue un hombre muy democrático. Y tuvo el mejor nombre que se le puede dar a un grande. Lo llamaban el loco Sarmiento. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al dar el saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. Y en su pecho la niña de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento. Honor y gratitud y gratitud. Gloria y honor, honra sin par, par grande entre los grandes, padre de Laura, Sarmiento inmortal. Gloria y honor, honra sin par, par grande entre los grandes, padre de Laura, Sarmiento inmortal. Gloria.